Bueno, vamos a hacer, es una invitación a que cada una de las personas que venga cree su propia luz. Uh-huh. Por medio, bueno, de lo que yo hago, que son velas de soja, es una cera totalmente natural y hace que, bueno, nada, justamente luz, hace magia y una vez que del producto este que es totalmente vegetal, creamos, como yo digo, nuestra propia luz, nuestra propia magia y cada uno le pone como su impronta. Porque después se puede intervenir con flores secas, con colores, con aromas. Toda esa suma hace que cada una de las velas sean distintas y, bueno, iguales en el concepto. Contanos, ¿cómo empezaste vos a incursionar en esto? Uy, eso empezamos en la... Empecé en la pandemia porque yo tenía nada que ver, un centro de depilación láser, pero bueno, dentro de nada, de estética. Y bueno, y me encontré con que algo tenía que hacer, entonces... Un hijo mío que tiene también mucha como creación me hizo el control nombre, porque yo medio que daba vuelta, bueno, linda, y me recontra representa, porque yo soy así como muy arriba. Así que ahí apareció linda, de hecho él me hizo así como la imagen de la marca, y bueno, y acá estamos en La Plata, yo soy de La Plata, pero bueno, yo sigo Pinamar, es como mi segundo lugar, porque en cuanto puedo me escapo acá, me encanta. Yo soy profesora de arte de hace muchísimos años, pero ahora soy emprendedora. Las emprendedoras tenemos cintura para ir haciendo lo que hay que hacer en el momento, porque yo hago flores de tela, pinto cuadros, hago todo lo que se pueda hacer con las manos. Me encanta. Así que bueno, y aparte soy emprendedora porque vivo de esto. ¿La convocatoria entonces para cuándo es? Para el sábado 9 a las 5 y media de la tarde. Igual tanto mi Instagram, que es Aroma Solinda, como el Instagram de Jorgelina, que es Experiencia de Flora, está abierto a que cualquiera de las personas que tengan así como alguna duda pueda escribirnos y le contamos, o hablar por teléfono tanto conmigo como Jorgelina, como para que se interioricen del taller y que si tienen alguna duda, sepan que les va a encantar.